¿Cuál es tu sueño para Atlixco? Todos podemos tener diferentes sueños. Sin embargo, ¿no te gustaría un lugar más seguro para ti y tu familia? Un lugar donde puedas caminar libremente con la confianza y seguridad de regresar con bien a casa. Porque mi sueño es tener un Atlixco en donde el bienestar de todas y todos sea el motor que nos impulse a construir el mejor pueblo mágico de México. Un Atlixco con visión de progreso económico sin exclusión. Un lugar con mayores oportunidades para nuestro desarrollo. Porque estoy convencido que trabajando juntos podemos desarrollar todo nuestro potencial del que somos capaces, tanto en lo profesional como personalmente, haciendo grande nuestro hogar, que es Atlixco. Presenta JR Producciones. Porque una inconformidad, si se hace como tal y no se demuestra con hechos, queda en eso una inconformidad no sustentada. Aquí el soporte es que Oro, por medio de la empresa Express Bank y Oro Tour, están dando un servicio. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a las noticias. Perdón. Estamos arrancando el día, bueno, el noticiero del día de hoy. Y bueno, pues le agradezco muchísimo a toda la gente que se estuvo comunicando conmigo durante todo el día de muchos municipios en donde pues nos solicitaban la lista de aspirantes que el partido no ha dado, que no está dando y que nosotros pues tuvimos para bien comentarlos. Y déjenme decirles que pues agradezco que me vean de otros municipios que la verdad es que yo no sabía, ¿no? De Chietla, de Chiautla, de Acatlán, de Zacatlán, de Tepeaca, de Cerdán, y pues desde luego de la capital, ¿no? También. De este lado, Santa Isabel Cholula, San Gregorio Atzompa, Tianguismanalco, bueno, de varios municipios tuvimos la oportunidad de compartirles esta información, lo cual me da pues muchísimo gusto. Entonces, bueno, saludos a todos ellos, bienvenidos a todos. Estamos arrancando el noticiero del día de hoy y la verdad es que quisiera arrancar con un tema que fue noticia en las redes sociales. Después de este operativo que se realizó allá en la carretera, sobre la carretera federal, a la altura de La Sabana, en un terreno y que está junto a un motel, o no sé si en un motel, bueno, se generó una serie de especulaciones en torno a ese operativo. La realidad es que fue un operativo de la Fiscalía General del Estado. Se hablaba de, o se habla, porque no tenemos la certeza, estamos en espera de que se publique la información en la página de la Fiscalía General del Estado para no generar esas especulaciones, pero se hablaba de un operativo en donde se habían confiscado autopartes. ¿Se acuerdan que yo les dije que por allá estaba la cosa? ¿Se acuerdan que les dije que por allá habían ubicado una motocicleta que estaban desarmando? ¿Se acuerdan que les dije que a gente de Atlixco que vio la publicación aquí en redes sociales, desde luego también con nosotros, y dijo, esa moto la conozco
y está siendo desmantelada allá. Y me avisaron, oye, ¿sabes qué? Por allá está la cosa. Bueno, miren, estamos hablando de hace un par de meses cuando surgió ese asunto. Qué bueno, nos da muchísimo gusto que estén haciendo ese operativo, pero después se desprende una información en torno al dueño, al propietario del motel, y la publicación que usted va a ver ahorita se dirige directamente a el tesorero del municipio de Huaquechula, a Gustavo Sánchez Martiñón. Esta publicación lo señala, ¿sí te la mandé? No. ¿Sí? Donde, es una publicación donde señala que dice la última que te mandé, fue la última. Donde señala al tesorero, ahí está, mire. Aliado de la delincuencia, o sea, en la publicación de esta página sí está, o sea, señalándolo de forma directa. Y bueno, nosotros nos dimos a la tarea de buscar al tesorero municipal del municipio de Huaquechula. Y bueno, pues nos dijo todo lo contrario. Está en la línea telefónica Gustavo Sánchez Martiñón, a quien le agradezco el tiempo que se dé para esta situación. Señor tesorero, ¿cómo estamos? Buenas noches. Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches, aquí con el gusto de saludarte, Hernán. A ver, compadre, esta publicación se dio en esta página Pulso Informativo de Puebla. Bueno, déjeme decirles que, y comentarte también a ti, señor tesorero, que mucha gente de Atlixco nos comenta de este operativo que fue muy espectacular y muy vistoso, pues. Ustedes seguramente tuvieron información al respecto, pero jamás te imaginaste que salieras tú a relucir, ¿no? Por supuesto, amigo. De hecho, pues mira, muy, muy sorprendido, la verdad, con el tema, el comentario, lo viral que se hizo, la noticia y demás. Pero déjame decirte, la verdad es que muy tranquilo, muy, en mi casa, la verdad es que recibiendo llamadas de miles y de miles de amigos, preguntándome del tema, que si era verdad, que si era mentira, que cómo estaba el tema. La verdad es que, mira, déjame puntualizarte algunos detalles. Sí. Primero, pues, tu servidor no tiene una propiedad literal fuera de la comunidad de Tepeojuma, que es donde está la casa tuya, la casa de todos los amigos que nos hacen el favor de seguirte por las redes sociales. Gracias. Segundo, pues la verdad es que, pues creo que como todo conocedor de la ley, las investigaciones tendrán que llevarse a cabo. El amigo periodista tendrá que sostener con pruebas su dicho, y en su defecto que no sea sostenible, pues también nosotros emprender la acción legal correspondiente, pues para que haga una disculpa pública. El daño que realiza a través de sostener y evidenciar algo que no tiene las pruebas, porque supongo que él no ha expuesto hasta el día de hoy, o lo reto a que lo haga, exponiendo la escritura pública, el contrato de compra-venta, de arrendamiento, o el papel, pues, que claro, sustente el dicho que me hace dueño de ese espacio. La verdad es que, lo digo con todo respeto, no tengo nada que temer, nada que ocultar. Estoy a las distinguidas órdenes, no solo tuya, Hernán, sino de todos los medios de comunicación, porque siempre he sido una persona responsable, siempre he sido una persona comprometida, pero sobre todo siempre he sido una persona de valores. Mis padres me educaron de la mejor manera y creo que la gente del municipio de Tepecuma me conoce perfectamente bien. Y no se va a dejar engañar por una nota falaz, mentirosa, y que lo único que trata de hacer es desvirtuar una imagen y dañando a tu servidor. ¿Con qué fin? Solo ellos lo sabrán. Entonces, rechazas ser dueño de esa propiedad, porque esta propiedad está en la sabana, ni siquiera está en Tepeojuma o en la zona de Huaquechula. Incluso esa propiedad de la sabana es municipio de Atlixco, o sea, exacto, nada que ver. O sea, Hernán, con la mano en la cintura te puedo comentar y te agradezco la oportunidad que me permitas comentarles. Lo niego categóricamente, sigo viviendo en Tepeojuma, como te decía, estoy a las órdenes de todo mundo en el pleno centro de Tepeojuma, que es donde tienes tu casa y donde sin duda alguna vamos a seguir habitando, viviendo, y que la nota está lejos de generar o intimidar. Solamente lo que nos permite es que la gente va a terminar por darse cuenta
quien de manera falaz, mentirosa y engañosa quiso desvirtuar la imagen de tu servidor. No tengo nada que ocultar, Adrián. Ahora, Gustavo, que seguramente esto a lo mejor fue una, digo, quiero pensar que fue una pifia del reportero, de la gente de la página, pero tal vez fue algo intencionado, algo político. ¿Tú crees que eso sea? Pues mira, yo quiero pensar de buena fe, amigo, quiero creer que fue un error, un tema que quizás no sé dónde hayan tomado el dato o en qué documento estén sosteniendo su dicho, pero que ese dicho lo van a tener que demostrar. La verdad, no me interesa saber ni averiguar cuál fue su fin, solo me interesa que la imagen de tu servidor, al final de cuentas, quede limpia de ese tipo de comentarios que de manera dolosa realizan hacia la persona. Sinceramente, ya emprenderemos las acciones legales correspondientes el día de mañana para la que la persona tenga que sostener su dicho, porque eso no puede ser de palabra. Debe tener algún documento que acredite lo de la nota. Y si no, pues tendrá que disculparse de manera pública para que de una u otra forma pues logre revertir el daño que ocasionó. Oye, te pregunto esto, si es político, porque tú estás buscando la alcaldía de Tepeojuma, ¿es correcto? Pues mira, yo estoy solamente trabajando con la gente, he hecho una serie de actividades todo el tiempo. Tengo contacto con la ciudadanía desde antes de ser presidente, durante la presidencia y posa. Tengo amigos, compadres, compañeros, gente que de una u otra forma me ha buscado para ayudarle por X o Y circunstancia, y que a lo mejor el tener la fortuna, los conocimientos, los amigos, los contactos de una u otra manera me permite quizás, si no ayudar, por lo menos orientar a los ciudadanos. Los tiempos y las formas se irán acomodando a como tengan que darse, mi querido Hernán. Pero bueno, ahora sí que suena en Tepeojuma tu nombre, pues. Pues eso lo dice la gente, amigo. Eso lo dice la gente. No queremos violar la ley, tampoco que quiero la ley electoral, pero es una realidad este asunto. Y por eso seguramente pues, se han generado este tipo de especulaciones, o a lo mejor podía servir esto para tirarte de alguna forma del escenario político. Por eso te lo preguntamos. Pero no violes pues la ley para que no esté... al rato vayan a utilizar tu declaración, pero es una realidad que en Tepeojuma te vea como alguien con muchas posibilidades de ser una vez más. Yo le agradezco a la gente que me vea de esa manera. Llegará el momento y las formas para poderlo hacer en su momento. Pues soy el primero que respeta la ley, y en el respeto a la ley lo único que digo es que yo trato de trabajar con la gente, de hacer las cosas de la mejor manera posible. Siempre he sido una persona intachable, una persona de valores, una persona bien educada, una persona que tiene por amor y por profesión ser maestro. Y para ser maestro hay que inculcar valores, hay que inculcar educación, y para poderlos inculcar debemos ser los primeros que los tenemos. Y trato de llevar una vida lo más educada posible para poder dar ejemplo a quien estamos nosotros como maestros tratando de que sea el presente y el futuro de nuestro país. Te veremos en la boleta, fue uno de los tus objetivos del 2024, Gustavo. Somos respetuosos de la ley, amigo. Ya los tiempos y los momentos nos dirán si es así. Son preguntas de diferente forma, pero que llegan a lo mismo, pero no te dejas, compadre. No, amigo, no. Soy respetuoso y conocedor de la ley. Por ello, en pleno apego y respeto a ella, me reservo los propios comentarios. Agradezco los comentarios de la gente y los tuyos, amigo, por supuesto. Ok. Oye, pero bueno, entonces, ya regresando al tema anterior, que es el que nos atañe, fue una acusación que no tiene ningún sustento, rechazas totalmente lo que se dice en esta nota. Digo, para tranquilidad de tus seguidores, para tranquilidad de tu propia familia, de tu trabajo, ¿no? Y de tu entorno. Por supuesto, la rechazo categóricamente. No avalo absolutamente esa nota. Y el periodista o pseudo periodista, porque debe de existir una fuente para que lo pueda hacer, tendría que revelar el documento, si no la fuente, por lo menos el documento en el cual se sustentó el hecho. Entiendo perfectamente bien que como medio de comunicación quizá la fuente no la pueda revelar, pero como medio de comunicación también tiene que ser responsable, porque si no lo primero que hace es perder la credibilidad
con la gente que le sigue. Todas esas veces que se han compartido quizás la nota o las personas que las han leído, después de que ese periodista no logre sostener sus palabras, la credibilidad y su medio desaparecerá. Sin duda. Fácil y sencillo, amigo. Sin duda. Te agradezco mucho el tiempo que nos regalas. Gustavo, te mando un abrazo y feliz 2024. Igualmente, amigo. Un abrazo y feliz año. Muy bien. Bueno, pues él es el tesorero del municipio de Huaquechula, que fue acusado en esta nota de esta situación de ser propietario de y aliado, dice, de la delincuencia por ser el propietario de este hotel Jamaica, en donde se, de acuerdo a las versiones de Ciudadanos, porque no tenemos la de la Fiscalía, se realizó un operativo con la Policía Ministerial, en donde encontraron presuntamente, esto lo que dice aquí, bueno, esto no había escuchado lo de esos tractocamiones, la versión que nosotros nos informaron fue que eran autopartes robadas, y bueno, recuerdan ustedes que yo les dije, por allá está el asunto, nos reportan por allá, aguas, allá está el pan, y miren, creo que nos hicieron caso en la Fiscalía. Pero bueno, ahí está el rechazo a esta versión del tesorero de Huaquechula. Bueno, aquí en Atlixco la delincuencia, o por lo menos el vandalismo, pues continúa. De acuerdo al reporte que nos envían, lo cual agradezco muchísimo también a todos ustedes, nos están informando de que el Pinta, así le dicen, ¿verdad? Según la versión que nos dan, el Pinta ya volvió a ser de las suyas. Vean este arreglo, este marco que está ahí. Resulta que llegó el Pinta y se llevó las lámparas. Bueno, ahora hasta las lámparas se llevan. Bueno, ya habíamos tenido el reporte de la población de que se llevaban hasta las cámaras de vigilancia, o sea que, bueno, en Altavista se han robado las cámaras de vigilancia. Y bueno, pues no era la excepción las lámparas. Ven, ahí está operando el famoso Pinta. De acuerdo, les digo, a las versiones que nos da el reporte que nos hicieron llegar, este joven, a ver dónde lo tengo, este joven ya lo han ubicado en la Miguel Negrete, ¿sí? Además, el que me manda el reporte me manda felicitaciones por mi cumpleaños, muchas gracias. Dice, nuevamente, la delincuencia haciendo de las suyas, ya le mandé el video y fotos para que por favor lo publique en su noticiero. Sí, también me informaron de otro operativo en la 4 Oriente frente a lo que era la prepa Simón Bolívar, donde todo mundo sabe que venden droga, dice, y hay indigentes drogados. Entonces, eso es parte de los operativos que se realizaron el día de hoy. Y bueno, de ahí surge lo anterior. Entonces, la población, incluyendo la persona que nos hizo llegar este reporte y las imágenes de que el Pinta ya estaba haciendo de las suyas, pues ahí está. ¿Ya vieron cómo se llevó la lámpara? El Pinto. Esta es la Miguel Negrete. Ahí está, miren. ¡Qué bárbaros! ¿Cómo tiene el tiempo tan holgado para realizar toda esta actividad y nadie le dice nada? Pues porque no hay presencia policíaca, porque no hay una estrategia para inhibir este tipo de actividad en la ciudad. Si no la hay en las juntas auxiliares, menos en la ciudad, en el centro o lo que es lo que corresponde a la ciudad, ni mucho menos en las colonias del municipio de Atlixco. ¿Qué le parece? Bueno, ahora sí me voy con lo que tengo programado porque tenemos esto nos llegó de última hora, y el caso de Gustavo pues lo le llamamos de manera muy rápida. Bueno, vamos a ver, ¿qué le parece si nos vamos con
lo que sucedió el día de hoy. Hoy estoy a punto de estornudar. Pero miren, por ahí de las 12 del día, más o menos, nos informaron del cierre en la Avenida Independencia con unidades que encabeza el señor Víctor Lozada. ¿Cuál es el reclamo? Pues uno, la piratería. De acuerdo a la versión que yo tengo, también estaban hablando de la piratería que genera la empresa Erco y Oro con las Express Van, ¿no? Bueno, pues ahí estuvo Dianita García hablando con Víctor Lozada y esto fue lo que le dijo. Tenemos no una inconformidad, porque una inconformidad, si se hace como tal y no se demuestra con hechos, queda en eso, una inconformidad no sustentada. Aquí el soporte es que Oro, por medio de la empresa Express Van y Oro Tour, están dando un servicio colectivo de ruta fija hacia la ciudad de Puebla, con placas de turismo, ¿sí? Eso no se puede permitir, porque yo ya giré escritos a Movilidad para que intervengan estos temas, venga y realice las infracciones correspondientes y lo retire de circulación. No quiere hacer su trabajo Movilidad, el secretario, ni el subsecretario, ni el director de supervisión y vigilancia. Sí, yo he platicado con el director de inspección y vigilancia, con el subsecretario Hugo Cruz, y pues como que mis palabras no les causan eco, porque la prueba es que el 4 de mayo del 2022 les pedí el operativo y no hacen caso, ¿sí? Y de manera verbal, en repetidos martes ciudadanos, lo vengo haciendo. Y me dice el licenciado Gastón, que es el director de supervisión y vigilancia, que él no puede hacer nada. Digo, entonces aquí me voy a acercar para que tú hagas tu trabajo que te corresponde, ¿sí? Porque a final de cuentas, quien te tiene que ordenar es el secretario. Por eso los escritos se dirigen al secretario, ¿sí? Entonces, como no hacen caso, a la presidenta municipal de Atlixco le giré un escrito para que interviniera en el tema. Y mágicamente en 3 días me da contestación al tema, lavándose las manos, diciéndome que le gira el escrito, turna mi petición al área correspondiente. Entonces, ¿para qué pido la intervención de la presidenta municipal si no quiere intervenir en un tema que prácticamente, ahorita lo estamos viendo, ¿no? Como primer respondiente, les corresponde a ellos intervenir, más si es una autoridad, para que vea la situación ilegal con la que se presta el servicio, ¿no? Demostrado, digo otra vez, con hechos, ¿no? Entonces, Víctor Lozada tiene muchas solicitudes. Y yo le agregaría lo que dice Víctor Lozada a llamarla Ariadna como lo que es en materia del transporte en los municipios, al igual que todos los 216 municipios más o presidentes municipales más del estado de Puebla. De acuerdo a la nueva ley de movilidad y transporte, el presidente municipal es autoridad en el transporte público. ¿Esto qué quiere decir? Que hasta antes de la ley que, por cierto, promovió Luis Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, los presidentes municipales no podían meterse en asuntos de la Secretaría de Movilidad o la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de antes. No podían. Ellos lo que hacían era pasar, precisamente lo que hizo Ariadna, pasar la información allá, agilizar, tratar de gestionar ante la Secretaría, pues que la situación que estaba en su municipio, pues deberían de atenderse. Hasta eso llegaban. Pero la nueva ley les dio facultades para que los presidentes municipales pudieran intervenir. Entonces, por eso le agrego a lo que dice Víctor. La presidenta municipal se lavó las manos. ¿Pero por qué se lava las manos ante los Rivera? Pues porque ellos apoyaron a la campaña y van a seguir apoyando a la campaña. Entonces, ¿qué hace alguien? ¿Qué hacen los concesionarios de a pie, los chiquitos, los que pues no tienen capital económico ni político? Pues esto, aguantarse ante la piratería. Entonces, por eso es que a Víctor Lozada, pues le dan, ahora sí que le dan el pase, ¿verdad? El capotazo, ¿no? ¿Cómo le llaman? Le dan un pase así y le dicen, pues vete para la secretaría. No, 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 no. La presidenta municipal aquí es autoridad en el transporte y ella debe de tomar cartas en el asunto, incluyendo
que salga esa terminal de Erco y Oro del centro de la ciudad, pero no lo hace. Tendrá que venir supervisión, ¿sí? Que levante la infracción correspondiente y que retire circulación a las otras, porque esta es una acción de muchas que vamos a hacer, ¿sí? El Frente Transportista, ya me acordé del nombre, el Frente Transportista es el que hace esta acción. Porque mire, vienen temas electoreros, ya se trabajan unas rutas que quieren hacer y eso no se debe de permitir porque se violentan las garantías de los transportistas establecidos. Uh-huh. Y si nos perjudican, ya se habló con varios transportistas si no están de acuerdo en lo que se pretende hacer. Uh-huh. Sí, porque nosotros estamos trabajando bien, simplemente que retiren todo lo ilegal que hay y asunto arreglado. Y si esto no anda, las acciones no van a ser nada más esto, van a ser varias posteriores. Porque al final de cuentas, todo esto, la sociedad se da cuenta, ¿no? Claro. Y digo, ¿de qué se trata? De que lo ilegal permanezca. Es como dejar a un delincuente que ya hizo alguna anomalía y ande libre, que el juez calificador no lo remita al lugar que le corresponde. No se puede permitir eso. Porque esto es una delincuencia, ¿eh? Si una persona como el señor Alfredo Rivera, que es el dueño de esa, para mí es una persona que tiene un prestigio, que no lo queme con estas acciones, ¿sí? Que ataque lo ilegal también, porque al final de cuentas, digo, si estoy ilegal yo y está ilegal el otro, pues hay que permitir que todo sea ilegal y todo mundo ande ilegal. Entonces nosotros no podemos hacer eso, no podemos cambiar ilegalidad por ilegalidad. Aquí legalidad con legalidad, con documento en mano, aquí está, no es cierto, ahí está, es turismera, servicio colectivo, invade nuestra ruta, ¿sí? Si las quieren remover, pues están ilegales todavía. Entonces no podemos permitir que la competencia que están llevando ellos es muy grande, ¿no? Con los otros carros que están ahí. Bueno, esta es la primera de una serie de acciones que se van a realizar en torno a este tema. Pero insisto, la presidenta municipal tiene que ver. Mañana, Cheque Ríos le tiene todo un reportaje, todo un reporte especial de una de las rutas consentidas de la presidenta municipal que ha sido protegida por ella, e incluso les están en posición de hacer la parte de del grupo de concesionarios, porque ella está pidiendo ser concesionaria. Ah, sí, como autoridad en el transporte, para eso sí, está utilizando sus facultades de autoridad del transporte. Sí está pidiendo ayudarles y que ella, y que a cambio, pues la apoyen, para recibirla como concesionaria, porque ella está tramitando sus concesiones. Esta señora va a terminar siendo riquísima de la presidencia, ¿sí? Y va a terminar con concesiones por todos lados. ¿Por qué? Porque sus facultades le permiten meter mano en diferentes rutas y para que les ayude a regularizarlas o hacer o tener algunos ciertos beneficios, les pide, ¿saben qué? Voy a conseguir una concesión para esta. Pero ustedes firman de apoyo, yo los apoyo. Así va a pasar en el caso de Metepec. Le tiene la mira a la ruta de Metepec, pero vamos a ver cómo está la ruta de Metepec. Si está legal, si está en condiciones, si trabaja bien o no, y trabaja con el parque vehicular adecuado de acuerdo a la ley. Mañana Cheque Ríos le tiene todo ese reporte. Me voy a un corte comercial y regreso. No se vaya porque vamos a ver qué partido va a escoger al candidato a la Diputación Federal. Ya ayer les dije que el PT es el que le lleva mano en Atlixco de manera impune e infame para escoger a su candidato, ¿no? Bueno, para la Diputación Local le toca a Morena, pero para la Diputación Federal, ya sabe usted, y ya sabe, pues, no le diga a los demás, porque después del corte les digo cómo. Regreso. Te apuesto que has visto estos locos en internet mientras piensas, wow, estos tipos deben de tener superpoderes para hacer eso. ¿Qué se sentirá estar ahí? Pues hoy, la vida te manda este mensaje para formar parte de Hielo y Brasas, una experiencia trascendental y de conexión con los cuatro elementos de la naturaleza. Sumérgete en las aguas heladas que nos regala el imponente volcán Popocatépetl, para entrar a la noche llenarte del poder del fuego atravesando un camino de brasas.
Enfoque, determinación, trabajo en equipo y valentía son las palabras que definen este entrenamiento que te enseña que la vida es un riesgo que vale la pena correr. 25 de febrero de 2024. Atlixco Puebla, cupo limitado. Reserva ya. Soy Gabriela Vicaño. Soy Julio González Flores. Soy Mauricio Reyes. Soy Edgar Crisanto García. Soy Fátima Hernández. Soy Adolfo Gallardo. Soy empresario. Soy comerciante. Soy maestra en este municipio y yo confío en Fer García de la Torre. Confío plenamente en Fer García de la Torre. Yo soy Julia, soy mamá, emprendedora y yo confío en Fer García de la Torre. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Vladimir Lenín Cruz Velasco, médico especialista en ortopedia y alta especialidad en cirugía articular de la clínica Ortho Family Center. Y en esta ocasión quiero invitarte a nuestra campaña de salud articular, Un invierno sin dolor en tus rodillas. Ven, acompáñame y vivamos juntos esta experiencia. En esta temporada invernal sabemos que el dolor articular y en especial en tus rodillas es sumamente incómodo e incapacitante que te limita a estar con tu familia, amigos y seres queridos. Es por ello que te invitamos a que conozcas una variedad de ortobiológico conocido como viscosuplementación y que aplicamos aquí en Ortho Family Center, el cual es un procedimiento rápido, accesible y fácil de aplicar, el cual está encaminado a disminuir tu cuadro doloroso y te reintegra a tu vida normal. Que el crudo frío de este invierno no afecte la salud de tus articulaciones y así puedas vivir un invierno sin dolor en tus rodillas. ¿Quieres conocer más? Acércate a Ortho Family Center, médicos especialistas contigo. Estas son las promociones de este mes en Vinasa. José Cuervo Tradicional Plata de 950 mililitros en 379 pesos. Rompope Coronado de Vainilla de 900 mililitros en 129 pesos. Mala Noche de 750 mililitros, una botella más un peñafiel de naranja de 2 litros en 299 pesos. McAndrews de 750 mililitros, más Pacha de 200 mililitros y un Ginger Ale de 600 mililitros en 169 pesos. Savage Vodka de 1 litro, una botella más un peñafiel de limonada de 2 litros en 109 pesos. Y La Bestia Reposada de 1 litro, más un Evolución Reposado de 200 mililitros a 182 pesos con 50 centavos. Se aplican restricciones, evita el exceso, solo para mayores de 18 años hasta agotar existencias. Válido hasta el 31 de enero del 2024. Haz notar más tu negocio en TV Atlixco. Anúnciate en nuestra programación. Damos a conocer tu producto o servicio a todos nuestros seguidores. Incrementa tus ventas, hazte notar y posiciona tu marca. Tenemos un paquete publicitario ideal para ti. Además, te regalamos una transmisión en vivo desde tu negocio, totalmente gratis. No esperes más. Únete a la familia de patrocinadores de TV Atlixco. El sabor único de Agua Santa María es porque nace en el bosque, no de procesos artificiales. Agua Santa María, de la naturaleza para ti. Le mando un saludo a mi comadre Miriam, que está viéndonos desde la colonia más olvidada, la colonia Guadalupe Victoria. Pero ¿por qué, comadre? Ya vendrán tiempos mejores, tú tranquila. Y me está diciendo, bueno, además muchas gracias por la felicitación, y me dice, estás en lo correcto, compadre, dice, no como dice el del Canal 80, que la presidenta no tiene nada que ver. No, pues que le... ¿Por qué le pides peras al Olmo, comadre? No se pone a leer, hay que leer la ley, hay que actualizarse, hay que... No nomás andar ahí viendo a ver qué está mal puesto o qué está bien puesto, no, hay que... No, nada más el chisme, pues, pero bueno. Oigan, también me están diciendo que hace falta el servicio de recolección de basura en Casas Geo. A ver si pueden pasar el reporte. Pues claro que podemos pasar el reporte.
y decirle a Ángel Sauce que a ver si pone a chambear y deje de andar en campaña. O la campaña o a recoger basura, carnal. ¿Vale? En Casas Geo necesitan. Porque el predial, la boleta predial ya llegó desde diciembre. Y creo que varios ya pagaron, ¿no? Bueno, pues entonces a darle, canal. Ponte a chambear. Bueno, miren, el día de ayer, fíjate, me llama la atención, vamos con el tema de Huaquechula, ¿no? Me llama la atención que después de lo que se presentó el día sábado con la presencia del gobernador del estado, Sergio Salomón, y la presencia de varios funcionarios para dar el banderazo de salida al la primera etapa de lo que será una de las vialidades más importantes del municipio para toda su historia, incluyendo en que nos va a involucrar a nosotros, porque se va a conectar el Boulevard Ferrocarriles con el municipio de Huaquechula de manera muy rápida. Bueno, se inició la primera etapa. Y esto colocó a Raúl Marín y su administración como, entre otras cosas, como la reconstrucción del exconvento, la reconstrucción de otros edificios históricos, entre otras cosas. Lo colocaron como un buen administrador. Su imagen creció. Y no lo digo yo, lo dice la gente de Huaquechula. Bueno, me llama la atención porque cuando, ahorita que surgió el tema del tesorero, se mueve por todos lados. Y ven a Saúl Alonso por ahí. ¿Sí? Pero bueno, independientemente de eso, resulta que desde la semana pasada, en Huaquechula ya se estaba ventilando una serie de videos editados, obviamente, editados de muy mala intención, para crear psicosis en Huaquechula respecto de la presencia o presunta presencia de la delincuencia organizada en el municipio. Hay gente que con todo el dolo del mundo está intentando generar esa psicosis en el municipio. A tal grado que en algunas escuelas, obviamente ya se les informó que esto es una invención, que esto es una especulación, que esto es una campaña negra con todo el dolo del mundo para desestabilizar al municipio. Algunos directores de escuelas incluso querían ya no convocar a clases, porque la situación, decían, estaba difícil. Vamos a ver unos videos. Ojalá no me lo bajen de Facebook. Nada más vemos una parte, no vemos todo. Pero quiero que ponga mucha atención en la calidad de la imagen, en la calidad de la lona y en el audio. Porque esto es un montaje de usted. Muy buenos días tengan ustedes, municipio de Huaquechula. El motivo de este comunicado es para aclarar todos esos rumores que andan en la región. Primero, es cierto de nuestra llegada al municipio y que venimos por los vendedores de cristal y por todos aquellos lacras que le andan haciendo daño a la población metiéndose con familias inocentes. Segundo. No quiero difundir más el asunto porque esto no es verdad. Ahorita vas a ver. Este es uno. Pero ahora vamos a ver el de la lona, que eso fue el que más impactó porque está la lona supuestamente atrás. Y ligeramente se nota el nombre de Huaquechula, pero esto obviamente es una edición en computadora, ¿sí? Vamos a verlo. Por medio de este comunicado nos dirigimos al municipio de Huaquechula y de los pueblos cercanos. Se les avisa que para el día 10 de enero del año 2024 quedará toda la región en toque de queda por el motivo que vamos a ir por todos los pendejos que andan vendiendo cristal. Juan Moro Marín, alias El Cristo. Cruz García Quintero, alias El Gomi. Leonardo. Notaron que la imagen de abajo se mueve diferente a la estática que está arriba en la lona.
y a los costados. A ver si nuestro productor Eric nos puede colocar en video de apoyo para que usted lo note. En lo que hace el trabajo nuestro productor. Ah, bueno, miren, vean ustedes. Ahí está, ahí se mueve, pero no se mueve la imagen de arriba. No se mueve la barda. Ahora sí que la imagen de la barda. Ahí se va a mover ahorita. Ustedes, ahí se mueve, pero no se mueve. Se ve cómo está editada la parte de abajo con la de arriba. ¿Ya vieron? Se mueve la de abajo, pero no se mueve la de arriba. Cuando debió de ver, si, como si se supone que es una, se debe de mover todo. ¿Sí? Ahora, ¿quién tiene una barda de ese tamaño en Huacachula? Seguramente muchos. O seguramente pocos. Ustedes se conocen allá, ustedes verán. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? ¿Escucharon el mensaje? ¿Escucharon que dijeron que el 10 de enero iba a haber toque de queda en el municipio de Huacachula? Y esto llevó a mucha gente a generar, a estar en psicosis. Bueno, señoras y señores, esto es una invención, esto es mentira. Esta es una vil mentira. Porque aquí está, y ahorita le voy a mostrar, ¿Nada más te mandé esos? Ah, ahí está. Ahí está precisamente la misma imagen, la imagen, pero esto es en Santa Rosa de Lima. ¿Sí? La sacaron del blog del narco, obviamente. Y ahorita les digo. Vean ustedes. Y ustedes pueden buscarlo, ¿eh? Ustedes pueden buscarlo porque... Pero se me hace tan vil, tan bajo, lo que están intentando hacer. Porque esto es querer generar una situación que no se vive en Huacachula. Que al contrario. Esto tiene un fondo político, desde luego. Y se va a dar hasta las últimas consecuencias, ¿eh? Aquí está, miren. Diario de Yucatán. A proceso presunto narcolíder de los Epitacio. Esto fue publicado el 26 de enero del 2019 a las 12:48 de la mañana. 26 de enero del 2019. Todavía ni habíamos iniciado con la pandemia. Ahí está la misma imagen. Y bueno, el texto finalmente no nos atañe, no queremos difundir más situaciones ahí que pasaron ya hace tiempo, pero que habla precisamente del video que está acá. Vean. ¿Ya vieron? Es la misma captura de la foto. De hace 4 años. Qué vergüenza para mucha gente que está haciendo esto en Huacachula, ¿eh? Los creí más machitos a los que están haciendo esto. Porque esto es una cobardía. Esto es querer, esto es atentar contra la paz de un municipio como el de Huacachula. Atentar contra muchas familias en su economía, en su estado, en su ambiente. No se vale esta situación, ¿eh? Pero bueno, este es el otro. A ver, espérame, ahorita. Aquí está. Sí. Estado 21, respecto al video difundido. Este es una publicación que se hizo ya, en donde se está hablando de la falsedad de esta situación. ¿Sí? Bueno, ya, pásame. Y ahorita les digo otro.
Bueno. A ver, aquí está. Bueno, ¿a qué voy? Esto es político. Esto tiene un fin. Pero de quien viene, y estoy imaginándome quién, porque ya no ha podido por las buenas, ya no ha podido regalando juguetes, ya no ha podido regalando, haciéndose pasar por paramédico, haciéndose regalar cacahuates, no, a regalar jícamas, regalar, en fin, de todo. ¿Sí? Y no ha podido permear en la simpatía de los ciudadanos. Es una cobardía que se haga esto. Porque esto no va en contra de Raúl Marín y de su administración. Esto va en contra del propio municipio, de las familias, de la tranquilidad, de la paz, del turismo. No la chinguen, en serio, no la chinguen. Se los digo con todo respeto para la gente que me ve, no para los que hicieron esto, para la gente que me ve en Guaquechula. Imagínense, ya hasta los maestros dijeron, oiga, oigan, ¿qué hacemos? Pues mejor que ya no vengan a la escuela el miércoles, o sea, mañana. No. Por eso tuvimos oportunidad. Ay, ¿saben hasta dónde llegó? Miren nada más hasta dónde llegó. Gente que está en Europa me mandó esta información y me dijo, oye, ¿ya investigaste esta situación? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Y luego lo del tesorero, ¿qué pasa en Guaquechula? Bueno, pues están intentando generar esta situación. Cuando pasó esto, le dije, ¿sabes qué? De hecho, no le contesté rápido, le tengo la información ya. Espérate, al noticiero de la noche lo vamos a manejar este asunto. Y aquí está la respuesta ante esa situación, la preocupación de atlisquenses en Europa que les llegó el video. Imagínense hasta dónde va la situación. Entonces no se vale, esta es una cobardía, esta es una canallada. ¿Sí? Ojalá que mucha gente en Guaquechula tenga la capacidad de discernir la trampa, la edición del video, como lo pusimos aquí, y a las familias, a los maestros, a la comunidad magisterial, a los maestros, a las mamás de los alumnos, no se dejen llevar por esta situación. ¿Sí? No es realidad esto. Esta es una cobardía, una canallada de gente que quiere buscar el poder. Y para eso está haciendo este tipo de cosas. Imagínense si es que lo logra, si es que logra llegar al poder. ¿Qué no va a hacer si está utilizando este tipo de estrategias tan absurdas, ¿sí? Tan oscuras, tan perversas, que atenta, insisto, no con Raúl Marín, no con Gustavo, el tesorero, no con los regidores, no con el ayuntamiento, sino atenta contra la familia, la paz y la tranquilidad de las familias de Guaquechula, y eso no se lo merecen. En pocas palabras, no sean cabrones. Y respecto a lo del tesorero, se nos pasarles este comunicado que emitió el área de comunicación social del ayuntamiento en sus redes sociales, en donde aclara que el titular de la tesorería municipal y el presidente municipal, y bueno, como tal el ayuntamiento, el cabildo y todos ellos, rechazan categóricamente la versión falsa sobre la posesión de un predio cateado este día por parte de la fiscalía, ubicado en la comunidad de La Sabana, Atlixco, Puebla, en la cual hacen alusión que es cuyo propietario es nuestro funcionario aquí mencionado, quien en lo personal procederá legalmente contra quienes resulten responsables de la publicación de dichas notas, las cuales carecen de todo sustento periodístico. Seguiremos trabajando con experiencia dando resultados. Ahí está el comunicado de Guaquechula. Qué bárbaros. Bueno. Para los que están esperando quién va a siglar el Distrito Electoral Federal en Atlixco, bueno, ni más ni menos que será Morena. Los registrados, eso sí no los tengo, ¿verdad? Porque es una cuestión federal, no alcanza mi manota hasta allá.
A lo mejor en una de esas igual y sí. Pero aquí está el siglado, vamos a verlo, ¿te parece? Es el ándale ese. Dice Puebla, vamos a los distritos de Puebla, un acercamiento. Y vamos a ver quiénes van a siglar en los distritos. Por ejemplo, el de Huauchinango va a ser Morena, el de Zacatlán igual, Tezitlán ahí es PT. Ahorita les digo porque de repente se pierde aquí. Ay, ¿dónde estoy? Se pierde ahí, ahorita lo vemos y les digo que... Y después, bueno, les sigo comentando. Tezuitlán, Libres es Morena. San Martín Texmelucan es... Ah, sí, ahí está, ¿no? Es... ahí donde estoy, ¿dónde estoy? Puebla, Puebla. Tezuitlán es... Me pierdo. No tiene, ¿verdad? No tiene. Ah, no, Tezuitlán es PT. Sí, Tezuitlán es PT. Sí. Libres es Morena, San Martín Texmelucan es PT. El sexto de Puebla es Morena, el de Tepeaca es Morena, el de Chalchicomula de Sesma es Morena. El 9 de Zaragoza es Verde Ecologista, 3 para el Verde Ecologista. En este caso sería uno de Puebla, uno de San Pedro Cholula y otro de Puebla. El siguiente de Puebla, el 12 de Puebla es Morena. Y el 13º de Atlixco es Morena. Y Zúcar de Matamoros se va para el PT y Tehuacán para el PT. Ajalpan para Morena. Ahí está. Entonces, bueno, pues estaríamos hablando que si no... hay otro aspirante que impacte en o que tenga preferencia importante en el distrito, en el nuevo distrito federal electoral de Atlixco. Pues está registrado Miguel Carrillo todavía y veremos quién más se registró a la federal, pero pues obviamente lleva mano el diputado actual Miguel Carrillo. Ahí está. Bueno, y vamos a ver los municipios, el siglado en los municipios ya en la de forma local. Aquí está lo que yo les decía, aquí se confirma, creo que ya muchos confirmaron, ¿no? Porque en redes sociales, digo en redes, en WhatsApp empezó a circular el siglado. Esto es una confirmación, yo ayer se los decía. El siglado lo sacaron para PT, para el municipio de Atlixco. Cuando la gente de Morena, la gente de... El tal Saúl Coronel, que por cierto me dijeron que viene siendo ya familiar de Juan Manuel Vega Rayet, pues puro priista, ¿no? Pues resulta que les estaba diciendo, les estaba mintiendo. Les pasó en corto a algunos aspirantes que el siglado iba a ser Morena y que iba a ser hombre, de ese tamaño. Cuando él sabe que ya entró, incluso hoy me informaron que ya entró ya entró el proyecto para siglar estos municipios al Instituto Electoral del Estado. Y entonces la cuestión de la competitividad de los partidos, ¿en dónde quedó? Pues se la pasaron por el Arco del Triunfo. Habría que ver quién entonces va si el género también va a ser el mismo. Todo está contemplado para que Ariadna Ayala sea la candidata. Pero esto no es gratis, esto no es porque ella haya sido o sea la preferiti de todos los atlixquenses, no. De acuerdo a las versiones que tengo de última hora, hace un par de horas, me informaron que en la maleta llevaron 2 millones. 2 millones. Ese fue el costo. En el PT les digo pulula el estiércol, apestan a corrupción.
Así se ha mantenido el PT, vendiendo las candidaturas. Y no sé por qué siempre Morena le ha cedido. Mario Delgado y Citlali y todos ellos, una bola de corruptos. Porque la competitividad se la pasaron por el arco del triunfo. Pero 2 millones, si pesan. Ese fue el costo. Claro, 2 millones. ¿Qué son 2 millones para esta mujer? Si vemos que al mes aprueban gastos que oscilan entre el millón y el medio millón de pesos por aditivos, gasolinas, mantenimiento de vehículos. 1 millón por mantenimiento de vehículos. Si una, imagínense, una, la estación total, la de topografía, cuesta 180 mil pesos. Facturaron 500 000 de pesos. Hasta creo que le salió barato mandar 2 millones de pesos. ¿No? O sea, aquí con, rapidísimo, en 2 meses ya recuperó esos 2 millones de pesos. ¿Cuánto pudo haber de la Villa Iluminada para que tuviera exclusividad? O de la feria, para que tuviera exclusividad, la cervecera, ¿cuánto eran? Creo que 8 millones de pesos, ¿no? O 6, no me acuerdo cuánto. Imagínense. Entonces, pues bueno, esto ya llevó, tengo informes que llevó a la presidenta a festejar, ya hubo fiesta, ya hubo bacanal en el equipo de Ariadna. Se embriagaron no solamente de alcohol, sino de poder. Ya hubo fiesta, ya se siente regidor el director del Suapama, ya se siente regidora la secretaria general del ayuntamiento, Verónica Arellano, ya se siente regidor Delfino Rosas, que hoy es el director de asuntos políticos en gobernación. ¿Quién más se siente regidor? Pues se siente regidor ya. Ah, por cierto, ayer estaba hablando de Rafael García Hernández y dije, ¿quién es Rafael García Hernández? Y bueno, resultó ser que es mi amigo Rafita García, de San Diego, Acapulco. Aquí lo hemos tenido, que fue despedido por Ariadna y yo creo que por eso lo despidieron, porque se inscribió como candidato a regidor. Ustedes saben que se ha hecho gestiones allá en San Diego, Acapulco. Es una persona que muy activa. Le gusta la gestión, le gusta el activismo. Bueno, ahí estaba, y yo cuando lo vi ayer, dije, ¿quién es este? Yo hasta dije, ¿quién es este, güey? Bueno, es mi compadre. No, buen amigo, Rafa García. A ver, Miriam está ahí. Miriam Luis, ¿ya confirmaste, comadre? Te mando un saludo. ¿Confirmaste, estás ahí? Ahí, bueno, yo sé que te registraste, entre otras personas. Pero bueno, y me preguntaban de Paco Torres. La verdad es que no recuerdo haberlo visto. Pero, bueno, Paco Torres es un rastrero, o sea, no me extrañaría que la publicidad que ande haciendo, la ande haciendo para jalar reflectores, cuando realmente el perrito regañado de Fernando Jara es el que se quiere reelegir. Imagínese un tipo que ha sido, es que no le quiero decir pendejo porque, pues se va a escuchar feo, pero ha sido un cero a la izquierda en el cabildo, en gobernación, en los temas importantes de gobernación y de seguridad pública, ha sido un cero a la izquierda. ¿Sí? Y eso es de lo que en los temas que adolece la presidenta municipal y este gobierno, es ahí donde va a meter a las personas que no le están dando función, no les han funcionado. Va a meter al Keki. Al que quijadas le dice Luis Enrique Vargas, director de Suapama, lo va a meter de regidor y nos ha mantenido la ciudad a cuentagotas con el servicio de agua. Quiere Fernando Jara que nos ha mantenido, bueno, no se ha involucrado en las cuestiones de seguridad. ¿Quién más quería de la? Y bueno,
¿Qué le puedo decir? Entonces, lamentable. ¿Qué queda? Decirle a usted, y la verdad es que yo no quisiera hacer esto, pero ¿sabe qué? Piénselo para votar por Morena. En Atlixco. Vote usted si quiere por Alejandro Armenta, mire por Claudia Sheinbaum. Pero Atlixco no vote para Morena. O bueno, si no quiere votar por Alejandro porque ha sido cómplice también, pues no vote. ¿Sí? Pero en realidad, así, de ese tamaño se lo puedo decir. Es una porquería. Resultó ser más o peor que el PRI. En sus peores momentos. En sus peores momentos. Entonces, el desubado, dicen. A ver, comadre, a ver. ¿Sí estás en la lista? Ok. Qué barbaridad. No. Bueno, solo estamos en espera de la confirmación, ¿eh? Eso sí le puedo decir. Solo estamos en espera de que se confirme que ella es. Todo el mundo anda hablando de 2 millones de pesos. Unos dicen que 20 millones de pesos. La verdad es que el chiste es que compró la candidatura, la compró en el PT y la verdad es que me da vergüenza decirlo, pero pues si usted vota por ella, vamos a seguir teniendo un gobierno como este. Y va a enloquecer. Si estaba enloquecida ahora, en la primera vez, imagínese, 3 años más en el poder, va a enloquecer. Y peor aún, si tiene a su amor de toda la vida, el antorchista Francisco García, que por cierto se va a casar. Ah, por cierto, les tenía yo este chisme. Este sí es chisme. Ya saben que no me gusta meterme en la vida de ajena. Pero te la mandé ayer, ¿no? ¿Dónde están el tesorero y la regidora? Ya para la invitación para casarse. Al final te lo mandé. Si no, aquí lo muestro, porque sí te lo mandé. Ah, vamos, bueno. Es que, sí, denme chance. ¿Qué vamos a hacer? La gente en la calle me dice, ¿qué vamos a hacer? Pues voltear a ver otros partidos, no va a haber de otra. Que seguramente ustedes pueden decir, no, es que es invencible, Morena, que todo el mundo va a votar por Morena, pues quién sabe. ¿Quién sabe la verdad? Porque hay mucha gente que piensa, que sí le piensa, y que puede decir no, pues aunque obviamente mucha gente rastrera, porque eso como en todo, ¿no? Pero hay mucha gente que puede cambiar la intención de voto. Y esto, discúlpeme que lo diga, pero uno de los responsables se llama Alejandro Armenta Mier. Porque está permitiendo, no está defendiendo la 4T en Atlixco. Él es el primer traidor. Y si no vota por él, usted lo entenderé. Lo entenderé y yo creo que él también. Entonces esos 2 millones de votos que prometió a Claudia Sheinbaum, no creo. Apenas iba a igualar lo que Miguel Barbosa obtuvo. Porque así como está Atlixco, así están otros municipios en donde va a siglar PT. No quieren al partido, no quieren a los que están metidos en PT. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque son, es toda una bola de forajidos, que solamente con dinero. Es la escuela que le dejó el difunto Mariano Hernández. Vividores de la política, el maletín lleno de dinero es lo que vale
no la intención, no la encuesta, no nada. Y es lamentable y me da asco que Morena todavía haya entretenido a los aspirantes en Atlixco, los haya entretenido diciéndoles que ahora sí va a siglar Morena. ¿Y ahora cómo se sienten? ¿Cómo se sienten ustedes allá, los aspirantes? ¿Traicionados? ¿Usados? Y no solamente usados, gastados. Y no solamente gastados, ahora tienen una bronca con el INE, tienen que comprobar gastos. Chulo su partido, chulada de partido. Aquí está la boda del año. Con recursos de, si tuvieron para pagar una candidatura, pues tiene, imagine, usted cree que van a gastar de su dinero para casarse. Ahí ya le dio el anillo de compromiso. Ahí están los elefantes de los que les decía. les dije. Pero luego no me creen. Luego me dicen, es más que el corso se va de boca. Pues no, aquí está. Ahí están los elefantes de los que yo les decía. Creo que se me salió una lágrima. Creo que se me va a salir una lágrima. Miren nada más. Qué dulzura, qué chulada. Con el dinero de ustedes. Síganle votando. La presidenta y su tesorero son una escoria para el municipio de Atlixco. Voto de castigo, ni un voto más a Morena ni el PT, dice Brenda Ortega. Y ese dinero desafortunadamente salió de los impuestos de los atlisquenses. Claro, claro. ¿Ustedes creen que puede tener este muerto de hambre tenía 2 millones de pesos antes? No. Pues en la colonia Hogar del Obrero lo conocen. Pregúntenle cómo se hizo del departamento, de la casa que tiene en la Guardia del Obrero. ¿Dónde está su familia? Pregúntenle. A ver si sabe. A ver si nos va a decir la verdad. Bueno. A ver, ¿qué tengo acá? Antes de ir, porque ya no tengo otro corte, ¿verdad? ¿Sí tengo? Ah, no manches. Bueno, vamos a otro corte, regresamos. Amigas y amigos, les comparto con mucho agrado que ya he realizado mi registro como postulante a ser coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación para el municipio de Atlixco. Quiero decirles que no solo es un registro, es el primer paso para iniciar la transformación cultural, educativa y con desarrollo humano que merece el futuro de nuestro municipio. Estamos listos para enfrentar la corrupción, la inseguridad y todos los problemas que aquejan a este Atlixco que nos vio nacer. Politizando al ciudadano y ciudadanizando al partido, vamos juntos. No, no a la reelección. Nosotros somos maderistas, sufragio efectivo, democracia efectiva, no reelección. Lo nuevo en Atlixco es Mr. Pintor, ahora en la colonia Altavista, Boulevard Rafael Moreno Valle, 902, local 8, donde te ofrecemos una gran variedad de pinturas de todos los colores para darle vida a tu casa, oficina o negocio. Además, encontrarás todo lo necesario para la carpintería. Búscanos en cualquiera de nuestras sucursales. Matriz, 9 Sur, 511, letra A, Colonia Centro. Sucursal 1, 20 de noviembre, 1503, Colonia Revolución. Sucursal 2, Avenida Los Volcanes, 3106B, Colonia El Popo. Mr. Pintor, calidad al mejor precio. Un nuevo concepto de estilo de muebles llegó en Atlixco y lo encontrarás en Amueblarte, con estilos únicos para tu casa u oficina. Te ofrecemos una gran gama desde salas, recámaras y comedores. Somos fabricantes y contamos con sistema de apartado. Nos ubicamos en Calzada Oaxaca, número 2703, en Atlixco. Avenida Libertad, 410, local Colonia Centro.
y en Puebla en la 31 Poniente 2518. Lo mejor en moda para tu hogar lo encontrarás en Amueblarte. Grupo Funerario Cristo Rey le ofrece una gran variedad de servicios: inhumación, capilla de velación, cremación, traslados, parque funerario y venta de lotes a perpetuidad. Contamos con todas las medidas sanitarias de seguridad. Consulta los beneficios al adquirir un plan de previsión con nosotros. A sus órdenes en Avenida Hidalgo 1505, Colonia Solares Grandes. Hereda un futuro tranquilo a tu familia. La deliciosa comida del restaurante El Amigo Valente hasta la puerta de tu casa. Disfruta de la mejor gastronomía poblana y los sabores tradicionales de México. Llama hoy. O manda un WhatsApp al 2221-257695. Aceptamos tarjetas de crédito. O recoge nuestro restaurante en Rafael Moreno Valle 1810 en Atlixco, frente a la Sabandera, donde está el Charro Rojo. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tengo amor la eternidad, pero allá está como aquí, en la boca llevarás. Miquel Ultra. En la boca llevarás sabor. Miquel Ultra. Sabor. Bueno, me piden el apoyo de todos ustedes para encontrar a este perrito. Se perdió exactamente el primero de enero. Es Manchitas. Hay una recompensa de 5,000 pesotes para quien lo localice. Se perdió allá por la zona de la colonia Juan Ubera y la Casa de Piedras en la zona. Pero bueno, esa es donde se perdió. Hay que revisar porque ellos caminan y caminan, ¿eh? Ahí están las características. Es raza braco alemán. Café con blanco. Es de un buen amigo mío, entonces pues ojalá puedan apoyarlo. Ahí está el número de teléfono donde pueden comunicarse. Si lo tienen, habrá 5,000 pesos para ustedes. ¿Sí? ¿Y qué tenía más? Bueno, esta es la convocatoria para lo que... Para mañana, por ejemplo, en este tipo de reuniones, es cuando dice uno, ¿a qué va uno a proponerle a Claudia Sheinbaum, a Armenta? Se están poniendo a la quien quieren. Ya sabían ustedes, ¿no? Que Stefan Chidiac quiere ser candidato a diputado por El Verde, por Atlixco o por Izúcar de Matamoros. Ya sabían, ¿no? ¿No sabían? ¿Sí? Por eso ya Melitón Lozano salió a decir, el día que Stefan sea candidato del Verde, va a volver a ser el presidente Salinas de Gortari. Una cosa así dijo. Yo dije, pues, profe, así como anda Morena en Puebla, Velasco, pues yo creo que van a ir a buscar a Moreno Valle a la tumba y lo van a poner como gobernador otra vez. Así, o sea, cosas imposibles que no, impensables que decíamos, no va a poder pasar, están pasando. Qué desagradable. Esta convocatoria la hace Servando Galindo a una reunión el día de mañana, 10 de enero, allí en la calle Juan de Palafox y Mendoza y la 2. Si usted quiere ir, pues vaya, vea usted. Muy buenas noches, compañeras y compañeros, hermanas y hermanos, camaradas. Me estoy dirigiendo a todas y a todos ustedes para invitarlos para el día de mañana, miércoles 10 de enero del 2024, a la convención que convocamos en el Hotel El Portal, ubicada en Juan de Palafox y Mendoza, esquina con 2 Sur. La temática, como ustedes saben, es formular propuestas, diagnósticos, todos los trabajos que tengamos para efecto de robustecer, de contribuir
al enriquecimiento de la propuesta programática de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que es la candidata ya única de la coalición Sigamos Juntos Haciendo Historia, que la conforman el Movimiento de Regeneración Nacional, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista y los partidos estatales Fuerza por México y, desde luego, también Nueva Alianza. Así es que los esperamos porque es importante este evento trascendente para que la izquierda histórica poblana y el Proyecto Nacional Ciudadano puedan encaminarse a formular iniciativas que contribuyan a esta gran propuesta de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Allá los esperamos. Bueno, ya para finalizar el noticiero, les agradezco a las personas que siempre me informan. Recuerde, ustedes son mis mejores reporteros. No agraviando a los demás, ¿verdad? Ustedes son los ojos y nuestros oídos. Los operativos que se realizaron tanto en La Sabana, ahí en ese Hotel Jamaica, como en Atlixco, aquí en la 4 Oriente, lo realizó la Fiscalía General del Estado. Estamos en espera de la publicación, pero no está, mire, no la vemos. No, hace 7 horas fue la última publicación, no vemos ninguna publicación de la Fiscalía General del Estado. Pero sí vemos estas fotografías que nos envían precisamente del portón, en donde seguramente usted ya sabe, está casi enfrente del portón de lo que era la Prepa Simón Bolívar, aquí en la 4 Oriente, y el Puente de la Juventud. Ahí están los sellos de clausura, ¿sí? En donde todo mundo sabe, ¿verdad?, que hay libertinaje ahí, solamente la autoridad no. Y bueno, pues ahí está. Esta es la consecuencia de los operativos, hay sellos de clausura. Nadie puede entrar ni puede violar esos sellos. Pero la Fiscalía no ha emitido ningún boletín. Agradezco a la gente que me habló de La Sabana, a la gente que me habló que venía de Izúcar y que me dijo hay operativo allá. Hay otros operativos que se realizaron en Puebla. O sea, fue un día de operativos. Trabajo de la Fiscalía General del Estado, seguramente de meses de investigación de parte de la Policía Ministerial. Bueno, nos vamos. Muchas gracias por acompañarme. Felicidades a quién. Vamos a felicitar a quién, compadre. Bueno, hubo pastel, pero no nos invitan. Nos cortaron. Está bien. Yo ayer no invité porque no tuve pastel, ¿eh? O sea, fue un pastel que me regalaron chiquitito, estaba sabrosísimo. Le mando un saludo y un abrazo a la persona que me lo trajo. Porque, bueno, pues la verdad es que estaba delicioso. Ella es Miriam Espinosa Morales, es hija de mi compadre Alfonso Espinosa, quien hoy cumplió años. Y bueno, pues imagínense, los de enero somos especiales. Entonces, Miriam, te uniste a la lista de una serie de cumpleañeros que tengo en enero que somos especiales. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, enhorabuena, que se la siga pasando bien. El día todavía no termina como tal, así es que la noche es larga. De aquí a las 12 todavía puedes hacer lo que quieras, es tu cumpleaños. Te mando un abrazo y le mando un abrazo a mi compadre Alfonso Espinosa hasta Nueva York. Y mis mejores deseos. Me voy, gracias. Firmes y dignos todos los días. Descanse. Presentó JR Producciones.